Gracias por permitirme expresar mis hechos. Hace aproximadamente 7 meses, en mi carácter de consejero municipal de Coplatén 2015-2018, le hice saber al señor presidente municipal que su barura, Martín Jiménez, estaba cometiendo muchos fraudes en varias comunidades del municipio de San Felipe. Aquí en esta sesión, en este lugar, se llevó a cabo una sesión, ¿sí?, donde asistieron personas de Laguna de Guadalupe y Providencia a hacer el reconocimiento al presidente municipal, y este señor se negó en todo y le dio todo el apoyo a su barura Martín Jiménez. Hoy, a las 8:30 a.m, cuando yo me disponía a comprar unos productos lácteos en la tienda de abarrotes Delgado, el guarura del señor presidente municipal, sí, Mauro Gutiérrez, sí, me decía mi agresor Martín Jiménez, quien me golpeó físicamente, que iba a cumplir una orden de Mauro Gutiérrez, que si yo no le bajaba la crítica, que si yo no le bajaba todo lo que estaba publicando, corría el riesgo de que fuera levantado por parte del crimen organizado. Quiero que de esta manifestación que hago ante Cabildo se entere el gobernador del Estado, Derechos Humanos, la propia Procuraduría de Justicia, y en este momento hago responsable de todo lo que me pase al señor presidente municipal, porque él trae conmigo problemas políticos. No obstante, ya existe una querella penal ante la agencia del Ministerio Público, y vean, al señor presidente municipal le vale un cacahuate lo que está pasando en este municipio de San Felipe, Guanajuato. Señores regidores, gracias por escucharme.